vamos a ver cómo les zapatearon. Nosotros vamos con la gente de vuelta. A ver cómo les zapateamos los Istepec. ¿Cómo les zapateamos Istepec, compadre? Dice. ¡Full Istepec! Pues ahí más o menos, compadre. Pero hoy vamos a ver cómo les zapateamos en vuelta. ¡Vamos a seguir con los cuatro! A ver, vamos a ver qué tal le baila. Los primos y los dos de los cuatro le bailan así. Estamos compartiendo, raza. María Espinosa, gracias por compartir. Virginia Núñez, gracias, salud. Vamos compartiendo en vivo, raza. Estamos completamente en vivo y en directo. Allá está la novia, no sé si la alcancen a ver. Saludos para todos, saludos Esteban. Ana Pérez, saludos. Vamos compartiendo. Vamos compartiendo, amigos, estamos en vivo y en directo. Ya se le cansaron. Lo que pasa es que de aquel lado falla la señal. Si me voy para allá, se va, se empieza a batallar la señal, raza. Yo sé que les gusta bailar bonito. Ya se le cansaron. Estamos arrancando. Todos mismos estamos cansados. Lupita Vázquez, saludos. La que me entierren con guapango, por favor. Gay Hernán Calder, Gestión Cultura Papantla. Allá estuviéramos. Ahí está la novia y el novio. Ahí están los recién casados. ¡Vámonos! Esperanza de Luna, saludos. Vamos compartiendo el en vivo, estamos completamente en vivo y en directo. Claro que sí, el saludo para tu hermano Soles. Estamos en vivo y en directo. ¿Quieres dar vuelta? ¡Ese rico de la vuelta, compadre! ¿Dónde está la gente bonita?
misa. A ver, vamos a ver nuestro amigo Diego, el novio, a ese suelo compadre. Y su esposa, Roxana. A ver, digamos que, como nosotros vamos juntos a misa, digamos tarde, no digamos tarde, puntual, pero tarde en esto. No vimos eso, compadre. Queremos que nuestro amigo Diego se acerque a la plaza esposa de Roxana. Pero todos le vamos a gritar, eso, eso, eso. Ayúdenme porque me escucho todo lo lejos. Eso. Ay, ay, ay. Diego, con ganas. Así es. No, sí llegué aquí, Blanca. Amiga Blanca. Eso. Ay, 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 ay. Hey, cuando se casen me avisan para ir. Aquí desde Cholula, Puebla, vamos compartiendo. Pedro Rodríguez, buenas noches, padre de salud. Ahí está un amigo Miguel Espinosa, saludos. Si se mueve es porque estoy arriba de la tarima, raza. Lo que pasa es que abajo se va la señal, entonces estoy aquí arriba en la tarima agarrando señal. Vamos compartiendo, quien ya compartió, saludos hasta Sonora. Y el aplauso también a sus padrinos. Vamos compartiendo, raza. Y los padrinos le bailan así. Aquí no. Así, bonito. Ahí con el amigo Antonio y su esposa Juana. ¿Eh, dónde están? Seguimos los dos. ¡Ese es todo! ¡El aplauso! ¡Y ese grito de Isabel! ¡Y este cuerpo de la! Si encuentran a la novia, compartan.
Thank you.
me imagino que su esposo de vuelta. Perfecto. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, ¿cómo le grita la gente de la festejada de la esposa, nuestro amigo Diego, nuestra amiga Roxana? ¿Dónde está la gente de Huehuetla? ¿Y cómo le gritamos? Roxana, Roxana. Ahí se escucha la gente. Sí, trae gente, compadre. Ahora vamos a ver cómo le gritan a mi amigo, el festejado, el novio, bueno, el esposo, nuestro amigo Diego. Su gente de Ixtepec, ¿cómo le grita? ¿Y cómo le gritamos? Vamos a tratar de acercarnos, pero falla la señal. Si ven que empieza a fallar es porque está fallando la señal, es decir, lo de la red de Telcel se va a desaparecer. Entonces necesito estar en lo alto para agarrar señal. Así que vamos adelante porque ya se prendió un cerro, ya se partió el lobito, dice Méndez Mendoza, saludos. Fernando, saludos. José Lolo Casta. Desde Xochitlán de Vicente Suárez, muchas felicidades. Vamos compartiendo, raza. Vamos a acercarnos un poquito a ver si no se. Es que la señal está muy débil allá en la parte baja. Si me acerco, puede que empiece a fallar. Vamos a acercarnos. Si empieza a fallar, me avisan. Saludos, José Luis, Andrés García, saludos. Con el trío Hermanos Solís desde Cochino, Veracruz. Miren, escuchen la cadena. Eso, compañero, qué chulada. Dice el amigo Marcos que el zapateante va a repartir el doble. Si empieza a fallar, me avisa. Saludos, Esperanza, vamos compartiendo, estamos en vivo y en directo. Gracias, Carmen. Si empieza a fallar, me avisan, raza. Estamos sentados aplaudiendo porque somos los que no nos cansamos, compadre. Saludos desde aquí, de Punta Huaca, saludos. Es porque de plano no quería venir a la fiesta. A ver cómo aplaudimos, que estamos sentados. Ahí más o menos. Ahí está el trío Hermanos Solís acompañándonos desde Cochquiwi, Veracruz, amenizando esta boda aquí en Ixtepec. Ahí están los tríos Hermanos Solís. Pedro Rodríguez, se ve bien, Pedrito. Bueno, si ven que empieza a fallar, me avisan, porfa. Chuy Huasteco, saludos al trío Hermanos Solís. Celeste Gómez, hola, Pedrito, saludos. Hace rato pasamos allá en el local. Antonio Cano, saludos. Pues esto apenas va iniciando, ahí están el trío Hermanos Solís. Ya saben que para seguirlos como trío Hermanos Solís. Bueno, pues antes que nada, nuestro amigo Diego, salud, carnal, felicidades. Bienvenido al club de los casados, compadre, donde hay que pedir permiso. ¿Sí o no?
Sí. Bueno, para los que estamos casados y para los que estamos en unión libre, como dijera por allá mi paisa, pues ahora sí pedimos permiso. Amado, ¡a ver, vamos a confesar! ¡Los de Ixtepec! Oye, como que los de Ixtepec se les queda chico, pero anda muy feo. Es que lo que pasa es que creo que no les han dado de comer. ¿Cenar? O chelas. Chela, yo digo que... ¡A ver, dónde están los de Ixtepec! Escucha el cambio. ¿Dónde están los de Ixtepec? ¿Ya están dando ranchos? Creo que sí. Espinosa, ya pasó el baile de guajolote. No sé, creo, no sé, la verdad. No, no hay, dice por ahí. José Rivera, saludos desde Chachapo, Puebla. Un fuerte abrazo para los novios. Saludos para los Perdón, Miguel, por ahí unos besitos por acá de parte de nuestro amigo, que dice échale unos versos al novio porque mi cuñado es cuñado con mucho cuñado es el próximo que va a cargar los estuches, ya no sabe qué cosa es de mí, dice. Para Miguel Vega, el cariñoso mayor, saludos a la familia Vega, saludos para la familia Francisco. ¿Cómo dice por acá? Dolores. Ah, perfecto. Bueno, saludos para la mamá de la novia, nuestro amigo Dolores. ¿Otra la familia Francisco? No han llegado, ¿verdad? ¿Otra la familia Vega? Ahí está. ¿Y la familia Francisco? Es Francisco Vega. O al revés, Francisco Vega, Francisco. Perfecto. Entonces tiene que escuchar un bajo grito más o menos así. ¿Otra los listos? ¿Otra la familia? Ah, otra. Gracias, gracias, gracias. ¡Venga, Francisco! Es que ya me lo tiene aquí, Ya quedó cocido el otro puerco. Ya estoy nuevo, ¿verdad? Sí. Pero no sé de qué le ponen los pies, Lugomaguito. Lugomaguito. Saludos, mi estimado amigo. ¿Cómo se llama? Sí. Vale. Saludos a los saludos, paisanos. ¿Sí? Saludos a los paisanos. Así es. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Para la familia. Francisco Vega. Así aparece. Bienvenidos. Ok. ¡Venga, Francisco, compadre! ¡Venga! No, ah, de perfecto, Kiwi. Ya está, ya está. ¡Es el grito de la familia Vega, Francisco! Sí, sí. ¡Ay, ay, qué chulada! Ah, ok. Pero no sé de qué, Lugo Paquito. ¡Ay, loco, para suerte! Le dice... ¡Continuamos! Y échale raza, ahí está la novia y el novio guapangueando, disfrutando de la noche. El novio.
feliz amenizando este, esta fiesta. Aquí me tienes de frente. Estos versos que he llevado, y lo digo muy frecuente. Un saludo a Guillermo Cano, que también está presente. ¡Bravo! ¡Saludos, Marcela! Y le canto a mi manera, en ese alegre ratito, en ese alegre ratito. Y le canto a mi manera, Puebla.
en este día tan feliz para los casados, para los novios y esposos. De esta manera se vive esta boda tradicional aquí en Ixtepec, Puebla. Vamos compartiendo, raza, estamos completamente en vivo y en directo. Vengan a bailar. Saludos, Valentina, Valentín Zamora. Vamos compartiendo, estamos completamente en vivo y en directo en esta boda de nuestros amigos Diego y Roxana. Ya regresó, amigo. Lo que pasa es que aquí en la parte baja se va a batallar un poco con la señal. Es que estaba de aquel lado y me moví y me fui de aquel lado. ¡Oh! Ajá, sí, mandamos sí. El cordial saludo para la gente de Apasabuse, por ahí le mandamos el cordial saludo. ¿Estoy bien, verdad? Tenemos, ahí tenemos. ¿Qué? Ok, ahí está bien, gracias. Pues así está el ambiente en este momento aquí en la boda de nuestros amigos. Raza, se va un poco la Bueno, pero que más termine, que nos vamos a subir. ¿Cómo se llama?
Fernando, nuestro amigo Fernando. Nos vamos a subir. Hermano cariñoso, para que nadie falle. Ah, aquí está. Un aplauso para los grandes amigazos. Ándale, se va a echar un palomazo nuestro amigo. Los cariñosos, compadre. Vamos compartiendo, Razón, vamos compartiendo, estamos completamente en vivo y en directo. Micro. Vamos a mover de aquí porque vamos a lo alto. Vamos a lo alto para buscar la señal. ¡Burro! Nuestro amigo. Raza, nos vamos a quedar aquí arriba porque si se está yendo la señal allá, allá en la parte baja. Entonces nos quedamos aquí. Sí, dos. Aquí sí se ve bien, Raza. Bueno, vamos a para los grandes pioneros de la música huasteca, los amigos, los nerviosos y la selección. Gracias por los mis familias aquí están presentes. Ya me invitaron una. La Loma, para mi sobrina la madre. Y también para el destápalo. Gracias. Voy a meter esa guapa por las tres provincias. El Taimán. Y el caballito, pero sabe, vamos compartiendo. ¿Quién ya compartió, banda? ¿Quién ya compartió? Dice así. Ok, el aplauso para don Fernando, que se escuche el aplauso. Ahí lo dice. Lo veo un poco nervioso,
pero que viva don Fernando, también su tío los cariñosos. Saludos. Es que empieza a fallar a la señal, así que vamos a parar la transmisión. Gracias, Rosa, gracias por compartir. Espero que hayan disfrutado un poco la transmisión. Saludos, Raquel, saludos. Gracias. Saludos, José. Ana Diego, saludos. Gracias por estar aquí un rato con nosotros, banda.